En entrevista con los medios de comunicación de Oaxaca, la periodista, escritora y corresponsal de México en el Vaticano, Valentina Alasraqui, dijo que cada día es más factible que hombres y mujeres puedan cubrir la fuente del Vaticano en igualdad de condiciones. Asimismo, detalló que las buenas noticias no siempre venden, dependen de la visión de los medios y, en cierto grado, de acuerdo a lo que la gente quiere. Hay exactamente la misma oportunidad. El mundo del Vaticano es un mundo de hombres adentro, obviamente, pero el hecho de que haya corresponsales mujeres es cada día más posible, digamos. El problema de la noticia de cuando hay una situación de paz y que todo va bien es que se suele decir que no es noticia. Por otra parte, dijo que a la fecha no ha sido censurada por su trabajo. Más bien, estas restricciones dependen de la forma en que se trata el tema, los estilos personales de cada corresponsal, entre otros puntos. Respecto a los escándalos de pedofilia que envolvieron al Vaticano en el año 2002 y después de este, se usó por primera vez la tolerancia cero, poniendo los casos en mano de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del que pocos periodistas lograron tener acceso a la información respecto a este tema, y la que se tenía salió a la luz pública sin restricciones. Es obvio que hay una especie de, ¿cómo podría decir? No autocensura, pero sino yo creo que es la manera en la que tú tratas los temas, dependiendo mucho de tu auditorio. Si, por ejemplo, yo sé que mi auditorio es un auditorio mayoritariamente católico y sensible a determinados temas, voy a tratar de tratar esos temas porque los tengo que tratar, quizás con un respeto, vamos a decir así, o una delicadeza superior a la de otro medio que no toma en cuenta eso. Y ponen una serie de líneas restrictivas, vamos a decir así, de líneas directrices sobre cómo tiene que ser la reacción de la iglesia o lo que un obispo debería de hacer en caso de que descubra que en su diócesis hay casos de este tipo. Con el pasar de los años, muere Juan Pablo, empiezan a estallar bajo el pontificado del Papa Benedicto muchos más escándalos, porque claro, pero escándalos de decenios, no es porque en ese momento empezaron a haber problemas, sino después de Estados Unidos ya empezaron muchos otros países, Irlanda, en Malta, Gran Bretaña. Entonces, claro, al Papa Benedicto le van estallando en las manos los diferentes casos de los diferentes países, y es donde tiene que hacer todavía más estrictas estas líneas de reacción. Con imágenes de Citlali Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.